Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno, presidió el Consejo Extraordinario de Seguridad, donde las autoridades analizaron temas de relevancia en el municipio, entre los que se destaca el cese de actividades de transportadores y docentes contra el Gobierno Nacional, protesta para la que el Ejército, Policía y Armada llevan a cabo controles para evitar posibles bloqueos en la vía a Bucaramanga. Hemos venido haciendo unos sondeos, especialmente en el sector de la Lizama y lo que corresponde todo el Magdalena Medio, el 17, Puerto Boyacá, que son los lugares donde se nos concentran mayoritariamente los vehículos de carga, y hasta el momento pues hay una calma, no hemos tenido ninguna situación pues que nos genere alerta. En este espacio se solicitó celeridad en las investigaciones sobre dos denuncias que fueron instauradas ante la Fiscalía por un grupo significativo de ciudadanos cuyos integrantes recibieron intimidaciones en el sector rural de la ciudad. Y seguimos invitando a estas entidades, a estas organizaciones, a estos grupos, incluso a los mismos partidos o movimientos políticos que denuncien ese tipo de situaciones para que se puedan tomar las medidas pertinentes. Y se acordó que este va a ser un tema exclusivo dentro de la agenda del próximo Comité de Seguimiento Electoral. En este Consejo Extraordinario de Seguridad fueron tema de debate los hechos de orden público como asesinatos y robos de las últimas semanas, así como la seguridad para las sedes de campañas políticas. Se está exigiendo a las autoridades mayor operatividad y control en las diferentes calles y puntos que ya conocemos que son críticos, al igual que hay una solicitud por parte de la Policía Nacional en el cual se decrete la restricción de parrillero hombre. Son medidas que al interior van a seguir siendo analizadas en una próxima reunión. El Consejo de Seguridad se llevó a cabo en la sala de juntas de la Alcaldía.